¿Hay algo que debas saber sobre Aquila? Sí. Es mejor no cabrear a los comandos de Freestar. Para el colectivo, ellos son juez, jurado y verdugo. Que son los buenos, pero no significa que no sean peligrosos. Por lo demás, es mejor no hacer el gilipollas con ellos. Estoy a punto. Vale. Nos vemos a bordo de tu nave. Seguiremos hablando cuando lleguemos. Cuando aterricemos en Aquila, bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes, Cora y yo iremos de pasajeros. ¿Quieres algo? Tengo algo que necesito tratar contigo. Siento abordarte así, pero quería dedicar un momento a darte la enhorabuena. Los avances en la erradicación de la amenaza horromorfa son claves para la seguridad de todo ser viviente en los sistemas colonizados. Es motivo de orgullo. Había que hacer algo, esas criaturas eran peligrosas. Sí, exacto. Me alegro de que le dedicaras al problema la atención que merecía. Es que me gustaría que las Colonias Unidas hubieran exterminado a los horromorfos con el microbio experimental en vez de optar por la estúpida solución de los aceles. Parece que su decisión se basó en tu recomendación. Has optado por una medida muy arriesgada. El microbio experimental habría sido un riesgo mayor. No estoy de acuerdo contigo. Implementar la solución de los aceles tardará varios años, puede que décadas incluso. El microbio habría reducido ese tiempo enormemente. Me decepciona que no confiases en la ciencia. Por desgracia, haber guardado la planta Lázaro en lugar de eliminarla aumenta el riesgo. Cualquier cosa que acelere el ciclo vital de los horromorfos tiene que eliminarse completamente de la ecuación. ¿Por qué arriesgarse? Siento que te he defraudado, Sara. No me has defraudado. Solo me has dado motivos para preocuparme. Mira, será mejor dejar estar el asunto, ¿te parece? Seguro que todo acaba saliendo bien al final. Sí, eso sí. Lo siento si he dicho algo que ponga en peligro nuestra relación profesional. Tengo claro si es abajo o arriba. Abajo. Vale, vamos a ir a vender primero. Y justo después vamos a hacer esto.
Si no ves lo que busca... claro, echa un vistazo. Le he dado a vender, ¿verdad? Vale. Vale, pilla esto mismo. Vender. Perfecto, vámonos.
De vuelta a Aquila. He recogido algo que podría interesarte. Vale, aquí estamos. ¿Todo listo? Porque cuando empecemos, voy a estar a tu lado hasta que terminemos. Comprendido, vamos. Quiero que sepas una cosa de primeras. Soy un Kou, como Solomon Kou, el primer hombre en pisar Aquila. La historia que te decía antes, que creo que tiene que ver con un artefacto, es una especie de leyenda familiar. Tras aterrizar en el planeta, Solomon estuvo años cartografiando Aquila y vio en sus sensores un trocito de vacío, como el que producen los artefactos. Lo llamaban el nido vacío. Decía que no iban allí ni los animales salvajes de Aquila. ¿Solomon Kou es el es antepasado tuyo? ¿Tu familia construyó la ciudad de Aquila? Sí, y los Kou llevan ya 10 generaciones viviendo de eso. Si lees las historias, Solomon aparece siempre como una figura mítica. Pero si escuchas alguna grabación suya, ves que era un tipo sencillo. Solo pretendía seguir adelante. Porque no encontraremos nada. Las anomalías gravitacionales son algo difíciles de detectar en una zona con mucho tráfico de naves espaciales. Por no mencionar todo el equipo electrónico de la ciudad y los desmoduladores de seguridad que instalan los de Freestar o los contrabandistas de la frontera. Los mapas de Solomon están a buen recaudo en el Galbank de la ciudad. Allí es a donde vamos. Ok. No es necesario llevar casco. Claro, si fuese la primera vez estaríamos con el atraco. Al custodiar el patrimonio de la ciudad de Aquila, trabajar en estas sucursales a veces como estar en un museo privado. Guardamos a buen recaudo muchos objetos fascinantes. No tanto como antaño. Desde que el mariscal Blake tomó las riendas de los comandos, estamos mucho más tranquilos. Hace un tiempo, los tipejos de Show se pasaban por aquí tanto que bromeábamos con abrirles cuentas corrientes. El mariscal Blake ha cumplido, la verdad. Les mandó a hacer puñetas y rapidito. Nunca me habían tomado como rehén, eso seguro. Y me parece que ya voy servido en la materia. En una palabra, reliquias. Algunas familias descendientes de los fundadores guardan aquí sus objetos de valor. Así es, en nuestra cámara acorazada hay pertenencias que han pasado de generación en generación. Me gusta pensar que aquí custodiamos el patrimonio de la ciudad de Aquila al completo. Y que yo soy el guardián de dicho patrimonio. Nos alegra contarte entre la clientela. Estupendo. Mi familia tiene varias cajas de seguridad contratadas aquí, así que echa un vistazo. Toma una copia de la llave. Vale. Ten en cuenta que Solomon era de otra generación, así que no va a estar en una tábula. Lo que buscamos es un manojo enorme de papeles. Vale. No, Jacob. Esa vieja mula se lo vio venir, por supuesto. ¿Quién es Jacob? ¿Por qué se llevó los mapas? No es más que un viejo amargado. Se mete donde no le llaman. Parece que tenemos que hablar con él. Pues sí. Cuando llegamos esperaban no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena cora. Tenemos que pasar por esto.
No vayas por ahí. No se trata de eso. Sí, bueno, no tengo que decirlo. He intentado no pensar mucho en ello. Muy bien. Es mi padre, ¿vale? No es que seamos uña y carne. Seguro que se imaginó que vendría por los mapas en algún momento y se me adelantó. No es que quiera sacar a relucir asuntos familiares, ¿sabes? Ya, bueno. Siento dar tanto la tabarra con eso. Mi viejo y yo no nos perdonamos nada. Es una tradición de los Cow. Muy bien, ¿vamos? Vale. Está bien. Sales mucho por ahí, ¿no? Vale, vamos a ver. Vaya, vaya. Sam Cow decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? ¿Ah, sí? ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale, esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. Un Cow tiene que estar donde tiene que estar, y no ahí por el firmamento, haciendo Dios sabe qué, poniendo nuestro futuro en peligro. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia. Eso es cierto, Sam. Todos compartimos el legado de Solomon, pero solo algunos estamos a su altura, otros no. Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo, en privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre, vamos. Dame un segundo. Bien, a ver qué opciones tenemos. No, no y no. A ver, este lugar no es para ella, ¿vale? Cuanto menos tiempo pase con Jacob, mejor. Te lo agradezco. No quiero, no. Es que ha pasado tiempo, pero esto es lo que pasa siempre. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él, pero vale. Espero que te guste discutir. Sí, de hecho sí que me gusta. ¿Qué quieres, constelación? Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Cow por derecho. Se quedan aquí. No me gusta tu actitud. No lo dices en serio, ¿verdad? ¿Crees que no intento ayudarle? No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro, debo...